Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo video de Recorriendo Argentina. Y hoy estoy trayendo el viaje que nos pidió por ahí mi amigo Franco Carranza, que nos dijo que hagamos de San Rafael hacia Mendoza con un Cata Gris. En este momento estamos con nuestro preciosísimo S3 ya actualizado, con algunos detalles, por ejemplo, de vigías, que ahora tiene el mate, el termo que nos puso por ahí Fabián. Así que bueno, está hermoso esta nueva actualización del S3 para la 1.32. Para los que no tengan el bus, lo voy a ir dejando por acá abajo en la descripción. Lo mismo va a pasar con el Argent Map. Lo van a tener todo ahí para comunicarse con Maxi o con León en caso de que quieran el mapa o el bus. Bueno, el viaje de hoy, como le ibas diciendo, va a ser de San Rafael a Mendoza. Es un viaje bastante corto. 5 horas de juego, así que más o menos sería unos 20-30 minutos hora real. Y bueno, esperamos que este viaje sea de tu agrado, Franco. Y para la gente que no pidió aún su viaje, puede hacerlo, ir dejando por acá abajo en los comentarios. Coméntenos el viaje que quiere que hagamos, y con el bus y la empresa, obviamente. Así nosotros en los próximos videos vamos trayendo su viaje. Bueno, no tengo más nada que decir, así que vamos a ir arrancando por acá. Vamos a poner cámara 1. Estamos acá dentro del bus, vamos a ir arrancando la máquina. Ahí está arrancando nuestra hermosísima nave, este hermoso S3. Bueno, vamos prendiendo la luz. Ahí está, sacando lo que es freno de mano. Vamos poniendo reversa y vamos saliendo despacito hacia la ciudad de Mendoza. Vamos a ir a tomar un buen vinito para allá. Por ahí me dijo Gilmar que no es necesario girar tanto el volante. La verdad que sí, que tiene mucha razón. Pero lo que pasa con este volante, este que tengo acá, no tiene el ángulo de giro real. Entonces, al yo tocarle un poquito, gira todo el volante del bus. Y parece que lo estoy regirando al volante real, pero en realidad no es así. Como podrán ver, por ejemplo, yo apenas lo toco y ya gira una guasada. Pero bueno, son detallitos, Gilmar. Por cierto, Gilmar, vamos a estar trayendo tu viaje próximamente, así que te espero por acá. Vamos cambiando de cámara. Uy, ahí no sale, ¿eh? Vamos a poner reversa, porque si no, ahí no sale. Giramos para el otro lado. Ahí está. Ahí calculo que sí. La verdad, está hermoso este Cata, ¿eh? Muy lindo. Muy buena elección, Franquito, querido. Bien, ya estamos saliendo de acá de la terminal de San Rafael. Teníamos dos opciones de viaje, una pasar por San Luis y otra es ir salir derecho por un camino alternativo, y decidimos ir por el camino alternativo porque es más corto. Y la verdad que está muy bueno igual. Y vamos parando por acá, poniendo el neutro, vamos por acá afuera. Vamos a sacar miniatura. A verlo. Ahí. Ya estamos con la miniatura. Para el videito. Puse reversa. Bueno, vamos saliendo, gente. Despacito. No viene nadie por acá, nadie por allá. Vamos doblando la máquina. No me acuerdo cómo se llamaba el muchacho este que está en la terminal. Tengo que mirar mi video, bueno, me acuerdo cómo lo había apodado. Ustedes ya saben que el que está acá al lado mío es Robertito. Como siempre, como todos los videos. Vamos sacando la baliza. Y bueno, ya estamos camino a Mendoza. Tengo un semáforito. Estaría bueno ponerle una radio o algo al bus.
Por ahí si alguien sabe cómo poner radios, eso me puede dejar en los comentarios. Y si ustedes van a querer que yo ponga también la radio, ¿no? Por ahí no es de todo, de su total agrado que haya una radio de fondo. Tenemos el diferencial puesto. Aunque tenga el semáforo en verde, hay que mirar por los costados porque cada uno que se te manda igual. Concesionario Man. Este es la ciudad de Volvo. Máxima 70, dice. Nosotros ahora estamos yendo a 80, ¿da? Por ahí Fran me dijo en uno de los videos anteriores. Por ahí si ustedes no vieron también ese video, lo voy dejando por acá arriba. Por acá arriba. Me comentaba Frank que se nota que mi sueño era ser chofer. La verdad que sí, tuve familiares que estuvieron en las empresas de colectivos, pero pensé ser chofer, pero no me dediqué a otra cosa. Y bueno, ya no se me dio y por lo menos lo tenemos acá en el simulador. Que está bastante bueno también jugar acá. Rápido argentino. Un poquito el pie del acelerador, no hay que zarparse. Creo yo que a unos 100 kilómetros por hora ya estaría bastante bien, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Respecto a lo que me habías dicho, Gilmar, del tema de los carriles, ahora estuve practicando un poco, así que le agarré un poquito más la mano al volante. La vez pasada era el primer viaje. Había dicho que me tenían que tener paciencia por justamente ser el primer viaje, pero bueno, ahora ya le tengo la mano bien agarrada. Y ya sé la sensibilidad que tiene el volante, cuando gira, cuando no, así que ahora estamos de 10. Creo que el colectivo que acá enfrente es el del dicho guarango ese que tiene ahí atrás. Por eso ni siquiera nos vamos a acercar, lo vamos a pasar directamente. Bueno, este es otro, parece. Pero igual creo que tiene lo mismo, a ver. Ah, no, este no dice nada.
Este son un poco más educados los choferes de empresa Vía Bariloche. Si no viene nadie para sobrepasarlo, esa tito amarillito, tengo recta como para pasarlo. Hay una curva. Ese es el tema en la ruta de encontrarse un colectivo y un camión junto y que el colectivo no lo pueda pasar o al revés y van a paso de tortuga. En este momento van a 60 kilómetros por hora, muy despacio. Para mi gusto, ¿no? Por ahí están yendo bien para ellos. Vamos a pasarlo. Camión de destino final. Cuidado de que no se te caiga ahí eso, si no. Epa. Se me fue la camarita para cualquier lado, ¿eh? Estamos entrando a un pueblo, parece. Zona urbana. Por la duda no me voy a pegar mucho al camión. La verdad que bastante lindo tu viaje, Franco, ¿eh? Muy lindo paisaje me hiciste recorrer en esta vuelta. Comiendo todo el trayecto atrás del camión. Llegando a un pueblo. Urbana Tunuyán, hemos llegado a Tunuyán. Hermoso pueblito, ¿eh? Cualquier lado nomás estacionan los vehículos, pero hermoso pueblito. Cóndor estrella. Espero que compartas el video, Franco, que lo compartas con amigos, que nos traigas nuevos suscriptores. Ya estamos cerca de los 900, ya estamos llegando ahí de los 1000, estamos ahí a un poquitito. Tenemos que tratar de llegar a los 1000 suscriptores. Para que sea un poquito más normal la gente que ve los videos.
estaban arreglando acá. Los muchachos. Están trabajando los muchachos. Muchacho de la obra. ¿Cómo se cruzan nomás los camiones? Ten un cuidado con estos muchachos. Mirá. Se mete un carril, va al otro y ahí nomás está. No se decide si se va a quedar, dónde se va a quedar o qué es lo que va a hacer. La verdad que estos camioneros un peligro son. Mira este que va por el carril rápido. Se va a 80. Está muy bien. Verdaderamente son un peligro, ¿eh? Tienda León. Ahí está León, mira, tu colectivo, tu tienda. Me avisaste que teníamos una tienda. ¿No querés que vayamos a comprar en tu tienda? Qué bárbaro este león. Bueno, vamos llegando a Mendoza. Bastante cortito el viaje. Cortito pero lindo, la verdad. Personalmente me encantó el viaje. Tenemos un semáforo acá. Semaforito. Epa. ¿Vieron? Eso es lo que le decía. Cómo le cuesta estabilizar el volante al real con el volante del juego. Y para acá tenemos que entrar. Para Mendoza. No sé si me dio verde a mí o a quién le dio verde. Yo me meto. Si no era ese verde para mí, va a ser conocido. ¿Ustedes qué dicen? Se da el paso, dice. No viene nadie, así que nos vamos a meter nosotros. Vamos llegando a poquito a Mendoza. La tierra de la buena gente y el vino, como dice por ahí. Descubierta Mendoza. Mendoza Centro. Vamos a entrar a Mendoza. Vemos que no sé el paso del amigo. Muy amable, por cierto. Llegando a Mendoza City.
hermoso semáforo ahí. Todo era hermoso para el vago. Estaba enamorado de la Argentina. Semáforo en rojo. Bien, ya marqué bien la terminal. Así no me paso de largo ni me voy a otro lado, como ya me pasó en varios videos. Según el GPS es por acá. Agencia de empleo, la gendarmería. Tengo que seguir derecho. ¿Nevó por acá por Mendoza parece o así nomás es? Parece que nevó, eh. Pegaron una cabeceada de mi pasajero. Un mortal. ¿Sabe? Cuando suben al colectivo hay un cartelito que dice: pónganse el cinturón, chofer loco. Así que están todos avisados. A la terminal de Mendoza City. Estacionamiento. Robertito, ¿qué te pasa? ¿Venís tranquilito, no? Hoy viene tranquilito, Roberto. Vamos a prendiendo un poco el faro para que la... Epa. Ese no era. A ver si era este. Ahí está. Un poco confuso los botones. La terminal... de Mendoza. Ah, se ve que tenía que seguir un poquito más. Me metí acá en los colectivos chicos. Los colectivos de corta distancia, como sería. Acá están los de larga distancia. Bueno. Vamos a ver por dónde estacionamos. Tenemos un Balut, un Andesmar. Vamos a ponerlo acá. Al lado de Micromar. O Micromor. Micromar, Micromor. Creo que este era el que me estaba jodiendo León y eso la vez pasada. Que no sabía pronunciarlo. Y bueno, vamos llegando acá a poquito. Estamos en la cámara. Ahí está. ¿Estacionamos bien? Sí. Estacionamos bien, entonces vamos poniendo el frenito de mano. Vamos poniendo en neutro. Vamos bajando las luces. A ver. Ahí. Cuando las luces ahí, ya tenemos prendido lo que es el faro para que la gente se despierte. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen un buen me gusta. Suscríbanse. Activen la campanita, así YouTube le avisa cuando subo videos nuevos. Cópense con esta serie de gente que hoy o en esta semanita vamos a estar a full con lo que son los videos de los viajes especiales que nos estuvieron pidiendo por ahí. Y bueno, hemos llegado a Mendoza. Fue un viaje cortito pero muy lindo, el viaje del señor Franco Carranza. Para vos, Franco, igual espero que te haya gustado este video. Y bueno, no tengo más nada que decir. Los espero en el próximo video. Chao.